Querida yo a los 17. Querido yo a los 18. Querido yo a los 18. Querida yo a los 19. Querida eu aos 21. Sei que agora estás moi nerviosa, estás chea de dúbidas e de medos acerca do teu futuro. Pero veño a recordarte que non te preocupes, que vas ter erros, pero tamén moitos acertos, e ambas cousas vanse axudar a medrar e ser a persona que agora és. Así que, sé feliz, toma con moita calma, vive o presente, e sobre todo, venite a Buenos Aires. Non te preocupes por tu vocación, está máis cerca do que podas imaginarte. Al alcance de tu mano en la mesilla de noche. En ese libro que lleva por título La Constitución. Querido yo a los 18. Hay verano sin román. Querido yo a los 18 años. Te agobiarás. No vas a dormir. Te quedarás sin uñas y se te caerá el pelo. Pero sobrevivirás. Ya verás. Tu vida universitaria no será tan ociosa como la de tus amigos. Pero merecerá la pena. Querido yo, a los 18. Estudiar Derecho no es tan malo como parece. ¡Es peor! Que no te engañen. El latín no es una lengua muerta. Querido yo, a los 18. Eso de que en la carrera hay dos cuatrimestres, olvídalo. Tú harás tres trimestres como en el colegio. El curso acaba en julio. La época en la que los bolis Bic duraban toda la vida ha terminado. Querido yo, a los 18. Prepárate para no dejar de estudiar nunca. Disfruta de tus últimas navidades. Porque esas uvas se convertirán en artículos. Querido yo a los 18, cómprate una maleta de repuesto para cargar con los códigos. Querido yo a los 18, que no sabes qué estudiar, estudia Derecho, mujer. Que la vida son dos días y uno te lo pasará estudiando en privado. Buena, Romano. Aunque no fuese Derecho tu primera opción, fue la mejor decisión que pudiste tomar. Se Rajoy pudo sacar Derecho, si también puedes. Disfruta, porque van a ser los mejores años de tu vida. No todo en esta carrera es estudiar. Vete de Erasmus. No dudes en irte de Séneca. 4 años aquí serían demasiados. Querida yo a los 17, ante París Agar, tienes 4 años para terminarlo. Querido yo a los 18. No te engañes. Si llegas a las 7 a casa, no vas a las 9 a clase. No vayas los viernes a clase. No vayas. Aprobarás igual. Querido yo a los 18. No pierdas el tiempo en hacer chuletas. Es mejor sentarse al lado de la persona correcta. No tengas miedo. Porque si suspendes, con tus amigos. Que si apruebas, con tus amigos. Y si te gradúas, con tus amigos. Enseñar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Chicos y chicas, muchísima suerte para vuestro futuro y nada, aquí me tenéis.